¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Hoy día en la práctica vamos a realizar el RCP básico, la reanimación cardiopulmonar, que lógicamente la aplicaremos cuando nos presentemos ante un caso de parada cardiorrespiratoria. Sabemos que puede ser extrahospitalarias o intrahospitalarias, mayormente extrahospitalarias. En esta oportunidad, nuestro equipo de rescatistas estarán adecuadamente vestidos con su EPP por medidas de bioseguridad y para dar énfasis a estos momentos que vivimos de pandemia. Bueno, haremos una secuencia de compresiones torácicas y ventilaciones. Una secuencia de 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones. Recordemos que estas compresiones torácicas tienen que cumplir los criterios de calidad. Tienen que realizarse adecuadamente con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y que tengan una profundidad mínima de 5 centímetros, no más de 6. Recordar también que no debemos interrumpir estas compresiones torácicas y si es necesario interrumpir, no pasará de 10 segundos. Asimismo, por cada compresión torácica debemos permitir una adecuada reexpansión torácica o descompresión. ¿Ok? En cuanto a las ventilaciones, también debo decirles que podríamos hacerlos boca a boca, pero vamos a utilizar, por medidas de bioseguridad, un dispositivo de vía aérea, una mascarilla facial con protector, para poder hacer la demostración de estas ventilaciones, en las cuales solamente vamos a demorar un segundo por cada ventilación. Vamos a repetir este ciclo, miren ustedes, 5 veces. Cada ciclo aproximadamente se calcula que dura 18 segundos, pero al repetir los 5 ciclos demoraremos unos 2 minutos. Cada 2 minutos tenemos que evaluar si la víctima ha recuperado la circulación espontánea. Bien, veremos pues ahora cómo los rescatistas van a realizar este procedimiento de RCP básico. En primer lugar, decirles que nuestro rescatista que hace las compresiones torácicas debe estar adecuadamente ubicado al costado de la víctima, de rodillas, porque se prefiere que esté en una superficie dura. En este caso vamos a utilizar el piso. Acá vamos a ver que el rescatista tiene que colocar el talón de la mano dominante sobre el esternón. Y para ayudarnos mejor, trazamos una línea imaginaria entre ambos pezones y en el centro ubica el talón de la mano dominante. Luego, la otra palma de la mano se entrelaza sobre esta mano dominante sin que los dedos estén cubriendo ni tocando la piel de la víctima. Otro aspecto muy importante es que los brazos estén completamente rectos, los codos no deben flexionarse y los brazos deben tener una posición perpendicular en relación al tórax de la víctima. Se hará pues un conteo de 30 compresiones y luego 2 ventilaciones. ¿Podemos dar inicio entonces a nuestra práctica? Iniciamos entonces el RCP básico. Compresiones torácicas y ventilaciones. Relación 30-2. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ventilaciones. 1, 2. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Así seguimos 5 ciclos en 2 minutos aproximadamente para luego verificar si ya tenemos la recuperación de la circulación espontánea. Por otro lado, recuerden que esas ventilaciones se dan en aproximadamente un segundo por cada ventilación y no podemos perder más de 4 segundos en total para realizar la ventilación.
Ahora vamos a realizar el RCP básico con un solo reanimador. Recuerden que esta emergencia, prioridad 1, podría presentarse en su domicilio, donde ustedes se encuentran solos con una persona en riesgo y que presenta una parada cardiorrespiratoria. En ese instante, ustedes deberán diagnosticar que está en parada, por lo tanto, verificar que está inconsciente, no va a responder la víctima, y ver que no tiene pulso carotidio en caso sea un adulto. Asimismo, verán que no respira. ¿Ok? Inmediatamente activan la cadena de supervivencia y piden ayuda. Piden ayuda a los bomberos o al SAMU en nuestro país y tienen que indicar que necesitan pues un desfibrilador y que deben venir inmediatamente porque tienen a una víctima en parada cardiorrespiratoria. Y no olvidar de decir dónde se encuentran para que la ayuda llegue. Recuerden que todas estas indicaciones se dan basadas en los algoritmos y las indicaciones que nos da la AHA del 2020. Cada 5 años la AHA da sus recomendaciones y estas son las últimas recomendaciones que nos está dando la AHA. Bien, nos vamos pues a la escena a ver cómo acá sucede esta emergencia y el reanimador va a tener que actuar solo. Veamos. Juan. No tiene pulso, no está respirando. Por favor, llamen a los bomberos 116 y digan que tenemos un paciente con parada cardiorrespiratoria. Que traigan el desfibrilador, por favor. Estamos en la Universidad San Juan Bautista, sede San Borja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como ven, estimados alumnos, de esta manera ustedes tienen que repetir 5 ciclos, los cuales tienen que hacerse en un promedio de 2 minutos, al término de los cuales ustedes volverán a verificar si se ha recuperado la circulación espontánea. Es muy importante también ver que se requiere mucha ayuda para hacer unas adecuadas compresiones torácicas. En un mejor momento, pues acá tendríamos que estar rotando a los reanimadores y no solo rotando, sino cambiando. Lo que dice la AHA ahora ya no solamente es rotarlo, sino cambiar de equipo de reanimadores hasta que llegue la ayuda con el desfibrilador y, lógicamente, completar nuestra cadena de supervivencia hasta que la víctima pues se recupere, llegue a un centro hospitalario de mayor complejidad y pueda reincorporarse a la sociedad. Muy importante realizar esta maniobra en los primeros minutos. Se dice pues que por cada minuto que pasa sin reanimación cardiopulmonar, una víctima pierde aproximadamente del 7 al 10% de las probabilidades de sobrevivir. Por lo tanto, es muy valioso este RCP básico, el que se hace pues en las víctimas de parada cardiorrespiratoria adecuadamente de manera precoz. Muchas gracias y seguiremos practicando.